En el 22º Congreso de APRESID nos encontramos con el ingeniero agrónomo Marcelo de la Vega. Él es especialista en malezas, un viejo malezólogo de la zona de Tucumán. Y bueno, él dio una charla acerca de las malezas problema de hoy en día, cómo enfrentarlas y cuáles son las características que debe tomar el productor, que debe tener en cuenta el productor para la hora de sembrar o de manejar su lote. Bueno, Marcelo, ¿podrías contarnos más o menos cuáles son los problemas que se están viendo hoy en día y qué es lo que recomiendan desde su cátedra o de su educación? Bueno, nosotros principalmente lo que vemos en el sistema es que a partir de dos cambios fundamentales que fueron el ingreso de la siembra directa en el país, fines de la década de 80, principios de los 90, sumado a el uso de variedades transgénicas resistentes a glifosato, produjo un cambio florístico, a partir del cual vemos malezas que se han adaptado al sistema, malezas que son tolerantes a glifosato, y por otra parte malezas que se han convertido en resistentes, es decir, biotipos que sobreviven, es decir, que estamos en un proceso de una evolución hacia la resistencia de muchas malezas, principalmente gramíneas. Tenemos problemas de leucine, de quinocloa, sorgo de Alepo, urocloa, que son resistentes a glifosato, y algunas que son introducidas como Amaranthus palmeri y actualmente Amaranthus quitensis. Esos serían los problemas de lo que hoy se llaman las malezas difíciles. ¿Y qué puede hacer el productor ante estos problemas? ¿Debe reformular su, digamos, su táctica o su modo de actuar a cómo venía haciéndolo con la anterioridad? ¿Y qué recomienda usted, digamos, a mezclar productos, tener en cuenta fecha de siembra, alguna consideración a la hora de cosechar, de no dispersar? Bueno, lo fundamental en el manejo de maleza es que nos habíamos olvidado de hacer los barbechos tempranos, de mantener los campos limpios de maleza. Muchas veces los barbechos otoñales, cuando uno sale de la soja anterior, ayudan mucho a llegar sin matas grandes. Y por otra parte, la introducción de herbicidas residuales, que no habíamos olvidado de usar. Todas estas malezas que he nombrado tienen productos muy eficaces para su manejo, productos residuales graminicida o latifolicida en el caso de los amarantus, y introducir en el barbecho corto, además del glifosato, como muchas de estas malezas no son controladas por el mismo, otros productos que pueden ser usados en el barbecho, como pueden ser desecantes, el caso de paraquat o glufosinato. Nosotros tenemos una serie de herramientas. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que nunca vamos a volver al sistema anterior, un sistema que era conveniente, eficiente y de muy bajo costo. Y hoy vamos a tener que empezar a pensar en costos de 70 o 90 dólares por hectárea de herbicida. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Marcelo. Y más o menos para introducir el tema, nos ha venido muy bien tu charla. No, por favor, gracias a ustedes.